Muy buenos días y bienvenidos a este ombligo de la semana miércoles. Ya miércoles 14. Ay, Dios mío. Ay, 14. 14 de diciembre, año 2022. Se acerca. Por ahí vienen. Los billullos. Los chelitos. ¿Para qué? Para pagar. Hay que dejar, mira, hay que dejar el presupuesto para la cena, que debe, que el presupuesto de la cena navideña debe estar por las nubes este año, por las nubes. Bueno, para donde la suegra, usted tiene que poner algo allá, y qué fácil. Tiene que poner, usted, ¿qué es lo que se está creyendo? No, usted tiene que poner. Entonces, también Alexis Rojas va a tener que irse para el campo. Complicado. ¿Y qué fue? ¿Qué le dio, Dilcio? Dilcio, las cámaras acá con nosotros, High Definition, Alexis Rojas en la producción técnica. Yo soy Máximo Díaz. Muy buenos días, bendiciones en este espacio Mañana Deportiva, este tren de las mañanas que transmitimos a través de CDN 92.5, frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional, 89.7, región norte, región del Cibao, 89.9 para Punta Cana, zonas aledañas. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta mañana, bendiciones. Cuando usted reciba, Alexis Rojas lo han llamado ya, lo han llamado personas que tenían muchos años que no lo llamaban, para saludarlo y decirle, ay Alexis, te he visto en foto, qué joven estás, mintiéndole, porque solamente mintiéndole que están. Sí, claro, porque definitivamente, gracias a Dios por este día, en este ombligo de la semana, vamos a hablar de todo, todo lo que acontece en el ámbito deportivo nacional e internacional. Siendo las 7:06 de la mañana, quiero informarles a todos ustedes algo muy importante, porque el desayuno es el alimento esencial para que usted, para que su cerebro esté activo. Y la única forma de ustedes estar activo es teniendo un buen día en Wendy's, definitivamente en Wendy's, con las French Toast Sticks, tostadas francesas, que son crujientes por fuera, deliciosas, dulces por dentro, porque están acompañadas de un rico sirop que usted puede disfrutar desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de lunes a viernes. Además de eso, los fines de semana, para que usted, que se levante un poquito más tarde, pueda también disfrutar de las tostadas francesas French Toast Sticks hasta las 11 de la mañana. Solamente en todas las tiendas de Wendy's. Para que tengas un buen día, estamos en la Máximo Gómez, estamos en la República de Colombia, en la Gustavo Mejía Ricard, con Tiradentes, en la zona oriental, también en la Núñez de Cáceres. En fin, para que tengas una buena noche también, estamos ofreciéndote lo más delicioso que son las hamburguesas, las ensaladas, por supuesto, del Estadio Quisqueya Juan Marichal, para que tenga una buena noche también en Wendy's. Wendy's. Saludos para Indira, para Michelle Aguilera. Sí, ¿verdad? Como que no caería mal el viernes, como que llegue esa niña con las dos colitas, hermosa niña llamada Wendy's, que siempre nos nutre a nosotros, a Dilcio, a Alexis, a David, que se lo come todo, y a mí, que yo como dos cositas nada más. Porque estoy de que a dieta, porque eso sí, el 24, estoy tomando sin comer muchas cosas. El 24, el 24-25, y la madre. Los buenos días a nuestro compañero David Terrero. Buenos días, Máximo Díaz. Buenos días, Alexis Rojas. Buenos días al señor Dilcio en las cámaras. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas bendiciones en este, como bien decía el ingeniero, ombligo de la semana. Gracias a Dios por permitirnos estar con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas bendiciones y a disfrutar dos horas de puro entretenimiento e informaciones del deporte, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Dilcio, yo iba a poner un toquititaquiti, pero me arrepentí. Sí, me arrepentí. Porque, sí, porque tú sabes, tú supiste, ¿verdad? Tu grupo. Entonces, mejor lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así para no causar estragos temprano. Los buenos días en esta bendecida mañana. Sí, estoy contento.
y no tengo dinero encima. ¿Está doblado? No, no estoy doblado. ¿Cómo no estar con No estoy doblado, no, eso es mentira. Creer. Eso no está doblado. Ey, se hizo un, hasta usted se hizo como un corte de pelo. No. Como que se peinó. No, usted está delay. Está peinadito. Saludos, usted. Ingeniero, buenos días, David, Dircio, Alexis y la amable audiencia de este espacio. Un gusto enorme compartir con todos ustedes como cada mañana. Como mañana. Todos los días, nananina. Como cada mañana. ¿Cómo así? Cada mañana. Ay, me. ¿Cómo es? Pero ay, ¿cómo me sentí. Me sentí un poquito triste ahí. Se falleció un salsero de lo que me gusta, Lalo Rodríguez. Ayer. Wow, Lalo. Sí, Lalo Rodríguez. Así. Señores, el viernes, ríndale un tributo. Sí, vamos a poner un par de cancioncitas de Lalo Rodríguez, sí. El viernes. El salsero puertorriqueño. Que se hizo famoso con una de las salsas más emblemáticas del... ¿Cuál? Ven, Devórame Otra Vez. Pero Devórame Otra Vez, creo, fue escrita por... Por un dominicano, claro que sí. Un dominicano. Ahora, para escribir una salsa así, usted tiene que tener mucho casco. Por eso que la gente no se imagina. Cuando tú escuchas, por ejemplo, las canciones de Juan Luis, que tú dices, y Juan Luis escribió eso. Es decir, cuando tú escuchas esas letras, te dices, pero ven acá, ¿y dónde que está? ¿Y cómo que se inspiran esa gente? Porque son profundas, son poetas, son leídos, son personas letradas. Por eso el doctor Lowe. Palmer Hernández. Por eso el doctor Lowe estaba muy adelantado a sus tiempos. Sí, el doctor, cuando escribió su canción del doctor Lowe, estaba muy adelantado. ¿Quién? El doctor Lowe, papá. Ay, Dios mío. Oye, no puede ir en la misma oración. Ay, Dios mío. Doctor No y Parmen. No pueden. ¿Colega? No pueden. ¿Cómo? No pueden. ¿Colega? ¿Qué cosa? No, pero ¿colega de dónde, Dircio? Es decir, Doctor No, Parmen Hernández no deben ir juntos nunca. ¿Qué hace Parmen Hernández? Lápides primera, prolífico. ¿Y el otro qué hace? ¿Tú quieres que te... no le digas. Pero, oye. Que te enumere las canciones del maestro. ¿Pero qué hace el otro? Doctor No, pero tú ni conoces a Doctor No, está hablando. ¿Pero qué hace? Di que rapeaba en los 80. Doctor No, es un hombre con emoción. Vengo haciendo uso de mi expresión. Junto a Scott Biburin habrá acción. Estudio, porque es importante. Trabajo, porque es relevante. Rapeo, porque es un bufeo. Aunque la vida es un correteo, hay que prepararse, hay que levantarse. El punto en la vida es superarse. Practico deportes, hago mis ejercicios. En mi camino yo no quiero vicio. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, mi hermano? ¡Oh! Pero... Una pregunta. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Esa fue la única canción que usted escribió? Bueno, fue parte de una prosa, se llama... Wow, una prosa. Sucio. Tenía que hacer por ahí... Fue la única que usted se sabe. Sí, fue el único éxito y... Una prosa. De Moody ahí, éxito. Lo que pasa es que en esos tiempos la promoción no era igual. No era igual, tú ves. Dios bueno, Dios sabe lo que hace. Ahora, te voy a decir una cosa. Va a ser una defesa lo que yo voy a decir, pero Rochy ha pegado más frases que cualquier otro artista. ¿Quién? Rochy. ¿Qué es eso? Mira, la frase guau 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 fue el que la pegó. ¿Usted ha usado esa frase en alguna vez, en alguna oración? No, pero ya tú te defines. Porque, por ejemplo, tú eres no, popi, pero es que yo estamos... soy medio guau, guau. Ya la gente entiende una vez pero en el es país. Que estamos... Ah, bueno, conceptualmente. Exacto. El tema conceptualmente. Cuando tú dices la calle... Cuando tú dices la calle... Yo me refiero a es su mentira. Uso. A su uso. Es mentira. De una vez la gente sabe, de una vez. No, eso es lo que ustedes creen, que la gente sabe. Hay un sector de esta sociedad. ¿Qué sector? Que eso, bueno, sí, muy, muy mínimo. Pero existe. Muy mínimo. Existe. A mí me tiran para la 42 y hacerme mueca y yo creo que... ¿Qué es eso? Yo me pierdo. ¿Te va a hacer ahora? No, en serio. ¿Te va a hacer ahora? No, en serio. Sí, porque no te olvides a mí. Señores, eso es una cosa. Son mundos muy diferentes. O sea, una cosa es donde usted vive, otra cosa es... Claro, que es. Hay mundos de los cuales tú te asustas, porque es verdad. ¿O tú el villamellero come chicharrón? No, nunca. Esa era la cuerda más grande del mundo, pues, a mí. ¿Entiendes? Entonces, la cuerda más grande mía de chiquito era lo mismo. ¿Y dónde tú vives? En Villamella. ¡Ay, tres muchachos! ¡Ay, padre! Eso a mí me daba, era eso sudores. Eso es así. ¿Cómo? Sí.
sudores, la universidad también. Un negrito en AP en esos tiempos. Señores, le dieron los cuartos a Carlos Correa, de acuerdo con un reporte anoche. Tarde. ¡Engaño! Fue tarde, fue a la medianoche, básicamente, que se supo esa información. 13 millones. 13 años. Usted le saca un promedio y la división es a 26. 13 años. No es nada, ¿eh? No es nada. A Correa. Estamos hablando que, pues, este muchacho permanecerá ahí bastante tiempo, evidentemente, si la salud se lo permite. Se convierte en el tercer campo corto en firmar por más de 250 millones este mismo invierno, o vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Sander Bogart, ya ustedes conocieron su historia recientemente, de 11 años y 280 millones de dólares, pero también firmó Trea Turner. Correcto. Por 11 años y 300 millones con los Phillies de Filadelfia. Repito, Bogart con los Padres de San Diego por 280 y 11 años, y Trea Turner con los Phillies por 11 años y 330 millones de dólares. Así que estamos hablando de dos veces todos estrellas, que todo el mundo conoce su historia. It's my time. Firmó un contrato piloto con los Mellizos de Minnesota. Mucha gente se sorprendió. Uno más uno. De hecho, son de estos contratos transitorios, vamos a decirlo claro, así. Claro. De hecho, estuvimos comentando la semana pasada, me parece, yo decía, caramba, pero todavía como que resta bastante. Vamos a esperar y miren cómo llega ese acuerdo con un equipo como los Gigantes de San Francisco, que evidentemente tenían en mente pescar a Aaron Judge, ¿verdad? Y no se pudo, y entonces se quedaron con Carlos Correa. La diferencia, evidentemente, en términos de lo que es poder, es bastante ancha, pero no deja de ser un buen pelotero, una buena firma, especialmente porque yo creo que, pues, la edad le ayuda a por lo menos tener más, un poco más de la mitad de los años de productividad, vamos a decirlo así, que no es lo que se estila últimamente con los contratos tan largos, donde se roban en buen dominicano una buena parte de esos contratos muy largos. Paciente de alto riesgo, lamentablemente un paciente de alto riesgo, que le han dado una cantidad de dinero, vamos a decir, año por año tú lo calculas y tú dices, está bien, es una cantidad de dinero moderada. Lo que me preocupa es la cantidad de años que tú tengas que chupar a un señor como Correa. Dio 22, un año regular. 22, bueno, es buena cantidad para evidentemente su posición, 64 remolcadas. En principio eran 3 años, hay que decirlo, 3 años, 105 millones. Y evidentemente tenía una opción de salida desde el primer año, que fue un contrato, como yo digo, piloto, ¿verdad? Exacto. Y todo el mundo sabía que él no se iba a quedar ahí. No, claro. Y yo recuerdo que en esa agencia libre él como que firmó de último, si mal no lo recuerdo. Agencia libre. Precisamente porque le echó mano a lo que apareció y todo el mundo sabía sobre su futuro, de que él no iba a permanecer dentro de esa organización de los Mellizos de Minnesota. Mire, es un jugador de 27 años de edad, apenas, no creo. Estamos hablando que va a terminar su contrato a los 40. A los 40, ¿no? No, bueno, son 13. Son 13. 13, perdón, a los 40. Años, 40. Yo no estoy muy seguro que a sus 35 años de edad él sea muy productivo. Honestamente. Honestamente, yo no. Bueno, o sea, es mi percepción. No, pasate, en serio. Te pasaste, David. No, pero en serio, estamos hablando. No, pero es que estamos hablando que de su contrato. No, pero a ese momento van 35. A pasar. Son 8 ya. 8 años. 35, o sea, si tú le das 8 años, yo dije. Pero perdón. Pero se proyecta a, por lo menos, por juventud, no robarse. Oye, la mitad del contrato, o mucho más de la mitad, como se lo han hasta robado. Hasta por estadística, mucho. Si tú 8 de 13, pero ven ya acá. Tú vas el 60%. Pero, ya ven acá, pero claro. Estoy hablando con relación al término del contrato. No estoy diciendo que se lo va a robar o no. Yo estoy hablando con relación al término del contrato. Hay otra cosa también con relación a Brandon Crawford. Se había dicho que en el caso de él firmar, vamos a estar hablando con los Yankees quizás o otra franquicia, él estaría dispuesto a moverse a la tercera base. Brandon Crawford no es segundo de nadie aparando pelota en el campo corto, y a ver si definitivamente él decide moverse a lo que sería la antesala, o
van a hacer algo con Brandon Crawford. Yo no sé, no sé de verdad si van a mover a Brandon Crawford. Claro que lo van a mover, sencillo. ¿A quién fue que le dieron los 350 claro. millones? No, las... es lo que digo. Es decir, no, no, y que ya se estaba ponderando la posibilidad de que él juegue tercera base en otro conjunto. O sea, no es por la cantidad de dinero, es que tú estás moviendo al quizás mejor guante de la liga. Antes, o sea, de yo preocuparme por el tema interno, hay que decir que los Gigantes están tratando de equipararse con los Dodgers de Los Ángeles, que venían de una temporada antes de la anterior, valga la redundancia, de 107 partidos ganados. Claro. De repente bailotean con 500 y como que se quedaron atrás con los Dodgers, firmando gente a diestra y siniestra. Y entonces ahora quieren como equipararse un poquito. Estaban detrás de Aaron Judge, firman a un agente libre como Carlos Correa, un agente que, dicho sea de paso, tanto los Metros como los Cachorros de Chicago estaban detrás de él. Sí, y se llevan. O sea, a primero que todo, antes de quedarnos con las diatribas internas, hay que reconocer que San Francisco quiere dar como un golpe de efecto en una división donde tradicionalmente hay una competencia, claro, entre estos dos rivales, ¿verdad? Los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Que ahora se ha metido San Diego a la pelea. Exacto, que ahora es un nuevo invitado, vamos a decirlo así. Un equipo que después de ganar, repito, 107 partidos, cayó en 500. Que eso no es lo que San Francisco tiene acostumbrado a hacer. Todo el mundo sabe que es un equipo de postemporada, que tiene mucha tradición, claro, claro, ganadora, vamos a decirlo así. Yo creo que me gusta Carlos Correa ahí, sin duda alguna. A mí, en lo personalmente, me gusta ese pelotero en sentido general por su perfil, vamos, sí, a decirlo, sí, así, un pelotero aguerrido, un pelotero con sangre, un pelotero que también se entrega y que le dice dos cosas a cualquiera ahí mismo. Eso un tipo es fogoso, un tipo fogoso. Sí, fogoso. Sangre latina, sangre caribeña. Exacto. En San Francisco, una ciudad que se caracteriza por tener también latinos, porque también San Francisco, sí, claro, al igual como pertenece al estado de California, es toda esa zona. Ahí están los asiáticos. Exacto. Ahí está la comunidad, que es la cuna de la comunidad. Sí. De hecho, hay una película muy famosa llamada Milk. Quiere vivir, Alexis quiere vivir por allá. No relaje, estamos en 2022, eso no se relaja, ingeniero. ¿Pero te reíste? No, pero por Alexis y tú. Que ah, por Alexis. Pero no por el chiste. Ah, ok. Tú sabes, si no, porque eso es delicado, es más sensible. También en la ciudad. No, te da respeto, pero no se relaja con eso. De la ciudad de los pantalones de gym más famosos. Del buen chocolate, de la buena comida. De mar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría, o sea, visitar San Francisco. San Francisco es una ciudad icónica de los Estados Unidos de Norteamérica, así como es Nueva York. Y yo diría que después de Los Ángeles, la segunda principal ciudad, vamos a decirlo así, sí, del estado de California, claro, que es un estado enorme en los Estados Unidos, que tiene muchas franquicias, tanto de la NBA como de las grandes ligas, ¿eh? Que como yo dije, ¿cuánto fue que le conté el otro día? De franquicias. Sí, porque en la NBA tiene a Sacramento, tiene a Golden State, tiene a los Lakers, tiene a los Clippers. En la NHL tiene a los Kings. Anaheim, los Ducks, ajá. Uh-huh, tiene, o sea, por ejemplo, en la NFL tiene a los Rams, tiene a los Chargers, tiene... Estamos hablando WNBA ya, también. Estamos muchos, hablando ahí ya ocho equipos profesionales. Y los universitarios. Y todo, los universitarios no se diga. UCLA. USC. Tradición pura y simple. Que eso fue también parte de un tema que estuvimos tocando en la semana pasada o antepasada sobre lo que es Estados Unidos y los 300 millones y pico, 350 millones y pico de habitantes que tiene. Solo la ciudad de Nueva York tiene casi 10 millones, exacto, de habitantes, o 10 millones, exacto, vamos a decirlo así. Wow, la pelota tienen a Anaheim, a Oakland, a San Francisco, a los Dodgers de Los Ángeles, a los Padres de San Diego. Sí. Ahí es que tiene. Es muy grande. Ahí es que tiene. Wow. Ahí es que tiene. Entonces, wow, es una ciudad súper emblemática en sentido general, San Francisco, ¿verdad? Perteneciente al estado del oso, al estado de California, que esa banderita es famosa, ¿verdad? Su escudo es famoso. Oye, machuca ahí, porque hay gente que vive en Estados Unidos que creen que solamente Estados Unidos es Nueva York. Ey. Y nada más se conocen la 42, la Van Eyre Ford con Broadway, toda la calle que cruzan Broadway,
la conocen. Nunca han pasado por la Quinta Avenida. Si pasan es por Achepa, por la Quinta Avenida, Fifth Avenue. Pues es por Achepa, porque por ahí la tienda no los dejan entrar. Todo el mundo cree, de hecho, ingeniero, ahora que usted habla así, sin el ánimo de dar clases, que Los Ángeles es la capital de California. No, la capital de Burbank. California, no, es Sacramento. Sacramento. Increíble. Increíble, es así, Sacramento es así. Sí, Dilcio, no me mira así. Y Sacramento sí, siempre lucha como... Y Sacramento es una zona industrial. Pues, claro. Usted es que estuvo por ahí, usted sí, que estuvo por ahí. Yo afortunadamente he ido. California tiene como 40 y pico de millones de habitantes. Solamente ese estado. Ese estado. Y mucha todo el mundo sabe que electoralmente también es un bastión que decide. Es el que decide. Primero porque el último que vota por el uso horario. Un bastión. El último que vota. Es un estado que políticamente hablando, todo el mundo está en vilo siempre. Sí, es sí. Un estado que nadie lo conoce de New Hampshire, pero ese estado también es un estado. Sí, porque es un lío. Es un tema. El sistema electoral. El sistema electoral de los Estados Unidos es complicado. Por colegios electorales. Es complicado. Tú puedes ganar voto a voto, pero si no ganan los colegios, no ganan. O sea, si tú puedes obtener más votos directos que yo, pero si yo te gano en los colegios, bye bye, Charlie. Sí. Entonces los estados dan diferentes, tienen diferentes cantidades de colegios electorales. Y por eso un estado es más trascendental que otro, no valen iguales. Una locura, ¿eh? Sí, una locura, sí, el sistema electoral, definitivamente. Pero bueno, también. Vámonos otra vez a donde Correa, que nos fuimos como. Sí, no, porque. Geopolítica. Pero también tú sabes que es un experto muy amplio, porque eso también te indica por qué un equipo como San Francisco tiene la capacidad económica de poder otorgar 350 millones de la noche a la mañana. Porque si tú analizas, no es ese equipo que se acostumbra o que acostumbra a ofrecer grandes contratos. Es decir, no es el equipo que tú vas a escuchar como muy sonoro, que siempre está en la pelea a nivel contractual. Tiene como unos peloteros también como que son bajo perfil. Exactamente. Vamos a decirlo así. Sí. Tú ves, porque los Dodgers tienen 27 mil peloteros y todos suenan. Sí, todos suenan, pero San Francisco no suena. No suena. Por eso la sorpresa hace dos años. Exacto, por eso la sorpresa hace dos años. ¿De por qué ese equipo ganó 106, 107 partidos? 107. Tú dijiste, pero porque ¿cómo ganó? Porque nadie como que nadie pensaba en San Francisco en ese momento. Pero bueno, será buena la pelea en el oeste de la Liga Nacional con los Dodgers de San Francisco. Espera, ¿verdad? Porque eso es pelota. Exacto, eso es lo que se espera. Eso es pelota. Ahorita Colorado tiene una locura. Y San Diego, hay que reconocer el gran esfuerzo que Arizona se mete. San Diego en los últimos 4 o 5 años. Sí, claro. En términos de lo que es la contratación de agentes libres, en términos de lo que es los negocios vía cambio, y en términos, en sentido general, de lo que es reforzar, readecuar, reconstruir una organización que tiene como figura a dos pilares. Año clave para San Diego. ¿Por qué año clave para San Diego? Porque tú estás haciendo una erogación también otra vez de una cantidad de casi 300 millones para otro jugador de nivel. Ya este año San Diego clasificó el año pasado, ya San Diego tiene que llegar un poco más lejos de donde llegó el año pasado. Sí, bueno. Tiene que es el parámetro. Porque que los Yankees de Nueva York tienen que. No, pero llegar. los Yankees siempre. Claro, es que el problema de los Yankees, igual que los Dodgers, igual que equipos así, es ya no es clasificar, es ganar. Necesitan ganar. Como dijo Nelson Cruz ayer. Cruz dijo en la rueda de prensa que nada que no sea el campeonato para la República Dominicana será éxito. Pero porque tiene toda la razón. República Dominicana es, entre comillas, el bastión del béisbol. Sí, pero espérate. Hay que ganar. Si nosotros ganamos, fracasamos. No es con mancos ni con cojos. Pero yo estoy claro con él. No. Estamos claros. Pero también recuerda que Nelson todavía es un pelotero activo. Ah, no, claro, sí. Y probablemente habló como un pelotero, no como un gerente. Los gerentes ninguno dicen eso. Él dijo que no. Ya no, es que hay pocas posibilidades. Bueno, él lo dijo en una rueda de prensa. David, estoy mal. Eso es así. Talento y como que él no sería está pensando quitar un puesto a nadie por justicia. Sería injusto de su parte. Sería injusto de mi parte.
yo ocupar un lugar que otro muchacho que esté en mejores condiciones que yo y que es mejor que yo debido al rendimiento de la última temporada de las grandes ligas, pues él dijo que no, pero que estaría ahí por si acaso el dirigente, y obviamente, o sea, ya eso es un no, no voy a estar como jugador. No, yo creo que él esté. Yo le recomiendo a Nelson Cruz en ese sentido, una recomendación así muy, muy en lo personal. Si él contractualmente logra un contrato en grandes ligas. Contractual. Si contractualmente hablando, logra un acuerdo en grandes ligas, aunque sea un año más, se queda ese año más y entonces también se retira con honores, de verdad, como lo hizo en algún momento, porque se jugó pelota aquí, juegue con los Gigantes también y se retire con los Gigantes. No como otro que vino a jugar un año, hicieron un bulto y no vino a jugar con el equipo ese que lo trajo. Porque tú me disculpas, porque muy mal de parte de Albert Pujol, yo lo voy a decir ahora mismo, muy mal de Albert Pujol de que no vino a jugar o uniformarse y a jugar aunque sea 5 juegos en cada uno de los estadios. Por lo menos un juego en cada uno de los estadios. Un juego en cada uno de los estadios. Como Pedro Martín. No, Pedro Martínez también fue, este fue otro también, que nunca prometió. Adiós. Prometió en el 2004, lo tengo grabado en la mente. No es TVT, pero es que la gente olvida las mentiras. Oye, que siempre le viven diciendo. TVW. Pero una pregunta. Las mentiras. Pero una pregunta. Dijo que para los niños que le iba a lanzar en cada uno de los estadios. Nunca ni pasó por el estadio. ¿Cuál es el uso ahora mismo? ¿Albert Pujol? Comentario, como No, es que me quilla, que me iba engañando. Pujol no quiere entrar otra vez al Escogido, que tiene 3 ganados. ¿Pero qué Escogido? ¿Pero por qué no tiene que mencionar el Escogido? Que Vladito, que si yo qué. Ahí escuché. ¿De qué va hoy? ¿Pero qué tú tienes que mencionar el Escogido? José Cano, que le dijo a Jaime Rivas que Robby iba a entrar supuestamente en el día de hoy. Vamos a esperar. Pero Robinson Cano puede entrar el día de hoy. El otro caso que todo el mundo está esperando. Pero Robinson Cano puede entrar hoy porque Robinson Cano no tiene trabajo en grandes ligas. Ñolo. Es decir, duro, él puede entrar. Un abrazo para comandante Viola. Exacto, saludos. Ramos Viola. Saludos debe para estar él. Manejando hacia Juan Dolio a trabajar con Robby Cano. Saludos, me le da saludos a Robby. No, para de trabajar Robby. Yo no deja que de trabajar. Trabaja y no juega. Viola, sí, dígale que juegue. Se ponga a jugar pelota. Se va a desgastar. Se va a sobreentrenar. ¿Qué es esto? Exacto, Viola. Que se ponga a jugar pelota ya. Ñolo, ponte a jugar. Y además, Ñolo es querido, ¿eh? Yo con tanto cuarto le tengo, querido. Yo siendo Robinson Cano, con todo el cuarto que yo tengo, yo le juego gratis a las estrellas. ¿Por qué es que Ñolo es tan querido, ingeniero? Porque él se ha quedado siempre en su pueblo, por ahí. Tú nunca lo ves lío. Siempre ayuda a la gente. Y eso es lo que tiene que hacer. Es decir. Hay muchos peloteros. ¿Ayuda, Ñolo? ¿Usted cree? Sí, me han dicho que ayuda, sí. ¿Ñolo? Sí, me dicen que le ayuda, sí. Tipo es bueno. Sí. A mí me han dicho que le ayuda. Lo que pasa es que el que ayuda, lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Sí, él es muy bajo. Eso es lo que. Pedro es otro. Plástico, de reciclaje y todo esto, que me imagino. Tiene una empleomanía. Claro. El empresario, Robby. Sí. Mira, Vladimir, Pedro, Robinson Cano, son peloteros que sí se han quedó ayudado. Por su área. Se quedaron por su área. Se quedó por la zona, cosa que no se les recomienda a muchos peloteros, porque no es que ellos salen o se creen que están por encima, sino es que la misma población, el mismo entorno, los hacen volar del sitio. Exacto, no cualquiera. Un abrazo, sí, constante y a la misma gente, ¿verdad? Por ejemplo, que a propósito, al amigo de José Ramírez, que llamó, esa gorra viene. Atención, José Mejía, esa gorra viene. El tema no fue la gorra, él llamó otra vez. ¿Otra vez? No fue la gorra, no. La dignidad. Fue el trato que le dio el pelotero a él. Pero fue por una gorra. Pero ¿cuál es el trato que ese pelotero le dio al fanático? Parece que no lo distinguió. ¿Tienen algún parentesco? Pero él habla como de criaron cerca. Son vecinos cercanos. Él cree que José Ramírez tiene la obligación, por el hecho de ser Grandes Ligas, un vecino de tantos años, tiene la obligación de darle una gorra. Entonces, a ese amigo que se ponga en el lugar de José Ramírez.
y a ese amigo que se ponga, que acaba de ser operado, en el lugar sobre de todo muchas otras personas que también, sí, claro, que también piensan como él. Entonces, dime, Máximo detrás de José Ramírez, David detrás de José Ramírez, yo detrás de José Ramírez, Dilcio detrás de José Ramírez, Alexis detrás de José locura, Ramírez. Por eso es una locura. Diferentes necesidades, pero el, con el mismo fin. Yo, gracias a Dios. Entonces, eso es muy delicado. Eso es muy delicado. A los únicos que yo le caigo pero atrás. Pero dichoso, óyeme, a mí me han dicho que ese tipo, bueno, ese tipo, señores, dio una demostración de humildad y de que no le tiene amor al dinero. Oye, que no le tiene amor al dinero porque dejó unos cuartos en la agencia libre. O ese es el valor de José Ramírez. Pero venga. En la pelota. No. Y lo dijo claramente, yo me siento bien aquí, yo me puedo buscar más cuartos en Nueva York, en Chicago, en California, este es mi en Los Ángeles. Pero yo me quedo aquí porque yo me siento bien, tengo a mis hijos estudiando y eso. Lo digo, eso está ahí. Ciudad tranquila, tranquila. Eso está ahí. Ese tipo no es como la mayoría de los peloteros. No es como la mayoría de los peloteros. Esa es la realidad, dejó dinero. Ese no es el valor. Ahora que estamos viendo todo ese contrato, la para, están las votaciones para el Juego de Estrellas todos los días. Para el MVP, es todos los años. Todos los años es candidato. Y ese no es su valor. ¡Ah, qué feo! Ah, bueno, ya es otra cosa. ¡Ah, qué chiquito! Bueno, ya esos son los sabermétricos. ¡Ah, qué World! Ya esos son los sabermétricos. Pero la para está ahí, al final de la temporada. Al final de la temporada es más pelotero que cualquiera. Sabermétrico. Mira, yo le voy a decir una cosa. Si algo las figuras le huyen es al hostigamiento. Claro. Porque están cansadísimos. Oíste, Alexis. De 6 meses de temporada, de que la prensa esté arriba de ellos siempre, aparte de eso el equipo, aparte de eso el trabajo, aparte de eso las prácticas, y vienen aquí, óigame, y quieren como botar el tiempo, olvidarse de las cosas. Y yo personalmente soy de la clase de personas que yo, mire, respeto a todo el mundo, pero yo rendirle pleitesía a alguien, olvídese, puede ser quien sea, me puedo juntar en el elevador con el presidente, con Barack Obama, con quien sea. Y no, porque entiendo. No, espérate. Porque, cuidado. Espérate. Señores, espérate. Pero déjeme terminar. Cuidado. Pero déjeme terminar. No termine, pero cuidado. Pero para que la gente. Figura que si usted lo ve. Hombre, no. Se van aquellos. Es mentira. Se van aquellos. Con nadie. Mira, de pensar lo que yo me encuentro al lado de Barack Obama. Con nadie. A mí los sudores me están saliendo. Pero eso es usted y no yo. ¡Obama! Eso es usted, no yo. Ay, a nadie. Óigame, a nadie. Respeto, quizá yo soy una de las personas más respetuosas del mundo. Pero a nadie yo le rindo pleitesía. Oye, tú ve a LeBron James al lado. A nadie. Y la pierna se te tiembla. Eso es mentira. La pierna yo no, a nadie. Oye, la pierna, oye, te lo juro aquí ahora mismo. A nadie. Con la salud que tengo, que tú veas de dónde de frente y la pierna de pierna. Máximo, a nadie. Pero venga, calmado. Llévese de ay, mí. Pero ustedes sí son, como dice el audio que andan por ahí. Llévese de pero mí. Pero yo, oye, pero yo, ah, bueno. Yo, uno de mis sueños, veo a Michael Jordan. Pero Michael Jordan es usted, que está respirando. Yo veo a Michael Jordan ahí, bueno. Y la mano me van a temblar, miren, para saludarlo. No, yo perdóname. No lo critico. No, y perdóname. Yo no te critico. No, porque... no, lo único que, perdón, antes de, lo único que le quiero decir a la gente es que si usted tiene... qué sé yo, el privilegio, el honor de tener a un famoso, a un pelotero cerca de su casa, déjelo tranquilo porque usted no sabe. Déjelo tranquilo. ¿Y ese consejo? No, claro, porque en serio, de verdad, no, las porque, figuras, no, lo que no, quieren no, está David, aquí sentado. David. Pero la gente lo que va a estar, foto, y foto, y foto. Y un tipo que está cansado David, de trabajar. No es el caso, ese no es el caso. El tema de José Ramírez es totalmente diferente a ese planteamiento, porque ya eso está hablando de fanáticos, de groupies. Pero eso es un vecino. Porque hay muchos groupies, no. Ese es un vecino que se siente con el deber de que lo otorguen a eso. Entonces, eso es. Entonces, ya eso es aparte de lo que tú estás diciendo. Ahora, porque yo quisiera ese vecino saber no si le pide una foto. Eso es mentira, David. Eso es, los vecinos, no estoy hablando de este de José Ramírez, le piden recetas, le piden blood, le piden zinc, le piden una compra. Uh-huh. Sí. Es eso, David. Eso es lo que piden. Eso es lo que estamos hablando. No estoy hablando del amigo de la gorra de José Ramírez. No. ¿Tú me entiendes? Es de eso. Sí, ese claro, es el claro, tema. Claro. Que son como los políticos, señores. Hay políticos buenos y hay políticos malos. Y hay políticos que han dejado su familia en quiebra.
porque la política los quiebra. Claro, eso quiebra. Especialmente aquellos políticos que no ganan elecciones. Exacto. Todo el mundo sabe aquí que una candidatura X tiene un precio. Tiene un precio. Hay un tarifario. Diputados son tantos. Senador son tantos. ¿Tú me entiendes? Alcalde son tantos. ¿Cómo es lo otro? Regidor son tantos. Tiene un precio, sí. Y evidentemente depende de la provincia, del municipio. Correcto. Todo va a depender de geográficamente donde tú estés, pero todo el mundo sabe que eso tiene un precio. Y hay políticos que se han llevado más de la cuenta y dan, porque lo que dan es eso, David, recetas. Pero yo no he dicho que no. Blood. Yo tengo un pelotero. Sí. El pelotero. Madera. El pelotero. Compras. Satoshi. Pero el pelotero, amigo. Y el problema es. Lo ha cambiado dos veces. Que hoy yo le doy a Alexis. Sí. Y en 15 días yo tengo de nuevo a Alexis pidiendo otra vez. Ese es el problema, pero David. Eso, es de eso que estamos hablando. ¿Y qué fue lo que no es de tirarse una foto. ¿Pero qué fue no, porque que tú estás hablando de que. No, y déjame decirte que tú estás hablando desde tu plataforma, porque eso es lo que yo le digo siempre a ustedes. No. Nosotros queremos analizar desde nuestras plataformas, desde nuestra realidad. Y la vida tú la tienes que ver en un espectro muy ancho. Pero tú no necesitas una plancha de zinc, pero hay miles y miles de ciudadanos dominicanos que, una que sí la necesitan. Pero que David. Yo no he dicho no eso. No necesitan una foto, ay, David. Pero yo no he dicho eso. Sí, porque tú estás yo estoy hablando de los que. Ese es el caso. No, pero es que yo no estoy hablando de la gente que necesita. Pero no critique no. eso, que tú no sabes la necesidad de nadie. Analice yo tengo, el tema. Yo pero que yo no estoy hablando de la plancha de zinc o no. No, pero analiza el tema. Para, antes de irnos, yo, pero nosotros estamos muy bien con aire. Yo tengo un carro ahí, yo voy. Conocí un carro. Y pero, él tiene un carrito y se va. Pues yo estaba al lado de un pelotero. Y hay gente que se va a pie. Al lado de un pelotero muy famoso él. Y estábamos ahí compartiendo. No voy a decir que es un pelotero. Llegó una pareja y le dice: Fulano, ¿cómo tú estás? Bien, que yo que mire, esta es mi novia. Ajá, sí, que. Un placer. Un placer. Mira, que mi novia y yo vamos a salir y no tenemos. El día. Iban a por ahí a darse caricia y el tipo quería que el pelotero le diera cuarto. Para que, okay. Y yo me quedé como que. Pero eso es lo que estoy diciendo. Y con los otros peloteros que ha cambiado el teléfono dos veces. Pero eso es lo que estoy porque él me dijo, óyeme. ¿Qué? Eso un pelotero que cambió el teléfono. Eso no es lo que tú estás diciendo. Eso, de el pelotero que cambió el teléfono. Eso hombre, no está hablando de yo, de pleitesía, de fotos, de que no me dejan no, tranquilo. Eso no o sea, es eso. Mierda, eso no, no es eso, David. Pero ese pelotero estaba tranquilo compartiendo. Ahora. Y viene alguien a molestarlo. Él está tranquilo compartiendo en un sitio. Oye, yo aquí cito todos los días, cada vez que hablamos de eso, a Adrián Beltré, lo cito, que me dijo Satoshi una vez entrenando donde nada. Yo quiero mi sector, Jaina, por aquí atrás. Aquí, Jaina. Sí, sí, Jaina, porque de Jaina. Kilómetros, qué sé yo. Sí, sí, los kilómetros en el 12. Yo tuve que salir, lamentablemente yo no quería, pero yo tuve. Porque eso se entiende. Eso es imposible. Eso es imposible porque los peloteros son básicamente también políticos. Claro. ¿Tú me entiendes? Son políticos. Claro, tienen que salir. Entonces, tienen que salir por atrás. Obligado. Y llegar y mandar la jipeta por otro lado, todo eso. Obligado. Y a veces, quieren visitar a los viejos amigos, lo que sea, okay, pero no pueden hacerlo porque es que si la persona, tú no te mira. Ahí hay gente que va con el menudeo. Con el menudeo. Porque sabe que va a venir que sin ir. Uno. Por eso y cambia 5,000 pesos en 100 pesos. Por eso que tú ves que los peloteros normalmente andan con un crew. Un equipo. Nelson Cruz, ¿dónde vive hoy día? ¿Dónde vive Nelson Cruz? No sé. ¿De dónde es Nelson Cruz? De la Mata de Santa Cruz, en San Montecristi. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde vive? Está viviendo. Construyó en la montaña. ¿En la montaña? Allá. Nadie va ahí. Y dejó. Estamos hablando de un filántropo 24-7. Estamos hablando de un tipo bondadoso 24-7, pero llega un momento en que eso es insostenible. Tan sencillo como eso, porque tú nunca vas a cumplir, nunca vas a llenar el espectro, nunca, nunca, porque es como te digo, le das a Alexi hoy y Alexi viene en 15 días, otra vez. O lo riega. No hay que regarlo, es que todo, la comunidad sabe que ese pelotero está ahí, cuándo llega y cuándo se va, y a qué hora se levanta, y a qué hora bebe, y dónde bebe. Todo. Dicen que pueblo chico, infierno grande. Eso es así. Eso es una realidad. Eso es una realidad. ¿Qué dice Dilcio? Se desayunó Dilcio, que lo ve como aburrido. Buenos
No, no, él está muy aburrido. Dile, ¿qué tiene que hacer? Usted lo que tiene que dirigirse ahora mismo, o puede hacerlo por las empresas que se encargan de traer el delivery, o tal vez usted puede ir ahí mismo. Mira, estamos ahí mismo cerca. Gustavo Mejía Jaricar con Tiradentes. Estamos en la Núñez de Cáceres. Estamos en la Máximo Gómez. ¿Dónde? Hey. Wendy's, hermano, para que tengan un buen día. Las French Toast Sticks, que son tostadas francesas con crujientes por fuera. Delicio. Dulces por... deliciosas, suaves por dentro, con un rico sirop cortadas a mano. Mira, con un detallito especial, cortadas a mano, un rico sirop que usted puede disfrutar desde las 7 hasta las 10:30 de la mañana, de lunes a viernes, y los fines de semana, para usted que se levanta más tardecito, hasta las 11 de la mañana. Disfrute, tenga un buen día en Wendy's y también en la noche, una buena noche en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Bueno, y recuerde que las informaciones, los comentarios en Mañana Deportiva llegan a ustedes cortesía de Ecopetróleo Dominicana, una marca dominicana comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustibles están diseminadas, distribuidas en toda la geografía nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. Ahora que entramos en la recta de la recta de la recta final, ¿qué es esto? En Lidom, recuerda que en Farma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% en todos los medicamentos, cualquier día de la semana. Síguenos en @farmaextrard. Donde tú no tienes que ir a donde ningún pelotero a decirle, mira que se me pichó una goma. No, sí. Tú no tienes que ir para ningún lado. ¿Y por qué? Pero ahí está GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. GG Motors, a usted motorista, atención motorista. Al motorista que le dieron, al motorista que la policía le dio el cacazo, fue por eso. ¿Qué es esto? Porque andaba con una goma pinchada de GG Motors, ya lo sabe. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos, en cualquier parte del país usted puede conseguir ese sello dorado que identifica la mejor marca de tubo dominicano con garantía internacional, fabricada especialmente para la República Dominicana. Distribuye GG Import para todo el país. Disfruten familia el sabor que nos gusta a todos de jamones Indubeca y compártelo en cada momento del día. Todo con jamón Indubeca, absolutamente todo sabe mejor. Indubeca, orgullo dominicano. En el kilómetro 28 de la autopista Duarte se encuentra Julio Rosa. ¿Qué? Y dirán, Julio Rosa, no, repuestos El Rubio, hermano mío. Julio Rosa está con los brazos abiertos esperándote para brindarte lo mejor que tú necesitas de tu camión. Tu camión, las piezas importadas japonesas para tu camión de la marca Hino, Mitsubishi, Daihatsu, en fin, todas las piezas japonesas para que tu camión esté en las perfectas condiciones, lo puede encontrar en el kilómetro 28, autopista Duarte, repuestos El Rubio. Ay, Alexis Rojas, vamos a hacer una pausa. Pero antes, ¿qué es esto? ¿Y será verdad que es verdad? ¿Qué es esto? Que del dicho al hecho. Cuidado, cuidado. Del dicho al hecho, Alexis Rojas. Cuidado. Porque es verdad, hay figuras que yo la veo en la calle. Ay, pero mira a fulano. Pero mire. Eso es usted. Pero mire. Gente como mire. William Jefferson Clinton. Wey. Barack Obama. Ey. LeBron James. Ey. Michael Jordan. Ey. Respeto. Stephen Curry. Ey. Respeto. Kevin Durant. Ey. Respeto. Si usted lo ve en la calle al lado suyo, las piernas le van a temblar. Aunque sea, usted va a decir, señor, please. Escriba ahí. Muchacho, venga acá. Y es fácil. Dale ahí. Pausa.